De aquí, de aquí para atrás. Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una tarde más de café en el marco del programa institucional Apréndete Ya CDMX, es, a nombre del Pleno del ya Tribunal Electoral de la Ciudad de México. no, Es un gusto no, saludarlos hoy, 20 de junio de no, no lo, 2024. no puedo ver Antes de nada. iniciar, una disculpa, tuvimos algunos pequeños. Sí, hola. Unas pequeñas complicaciones con la Me puede conexión decir. de internet por, bueno, pues por la lluvia, pero ya estamos aquí listas y listos para escuchar sobre el tema de hoy, de verdad sumamente importante para todas y todos. Pero bueno, pues antes de iniciar, saludo con mucho Ya lo tengo, ya gusto tengo. a las personas intérpretes de Ya, lengua de señas me guardo mi mexicana teléfono. de la Academia de Lengua Mexicana del DIF Ciudad de México. Hoy nos acompaña Elba, Cintia y Manuel. Bueno, pues de igual con Rebeca Celón, que bueno, pues nos apoya y se vuelve una plática, una charla incluyente para llegar también a la comunidad sorda. De igual forma, saludo con mucho cariño y agradecimiento a mis compañeras de comunicación social, Paola, así como a mis compañeras, compañeros del Instituto de Formación y Capacitación. César y a Carla, que bueno, pues están pendientes también aquí, también. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Daisy Azucena Cuantisquián, de prescripción positiva e inmatriculación judicial, dependiente de la Subdirección de Regulación Judicial en la Dirección General de Regularización Territorial. Y maestra, bueno, pues antes de ceder el uso de la voz, me voy a permitir que procesal, sí, egresada de la Universidad Constructivista de México, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón, experiencia en litigio en materia civil, familiar, mercantil, oral, civil y familiar. Es abogada instructora en la Dirección General de Regularización Territorial en el área de sucesiones alimentarias e intestamentarias y ordinarios de civil de prescripción. Actualmente jefa de unidad de departamental de prescripción positiva, adquisitiva e inmatriculación judicial, dependiente de la Subdirección de Regularización Judicial en la Dirección General de Regularización Territorial. Gracias, gracias a nombre del Pleno. Y pues atentos ya y atentos a escuchar sobre este tema. Y bueno, pues es investigación, como decía, yo me voy a atrever a compartir una frase de Confucio que dice: un hombre, yo agregaría, un hombre y una mujer prudente deben prepararse para todo lo que depende de él o ella. Después dejará que suceda lo que deba suceder. Así que bueno, pues gracias, gracias maestra. Y pues atentos y atentos a escuchar sobre el tema de hoy, cómo empezar pasos prácticos para crear un testamento. Hola, hola, buenas tardes. Hola. Eh, Hola, buenas tardes. eh, bueno, no, este, no sé si ya gusten que empiece o me van a llevar a cabo alguna pregunta o quieren que empiece yo con el tema. Si nos puede compartir sobre lo que habíamos, bueno, platicado sobre estos pasos prácticos, ¿no? Para iniciar un testamento. Ah, okay. Bueno, en principio, pues tenemos que empezar con saber qué se necesita para poder llevar a cabo elaborar un testamento. En principio, necesitamos tener un patrimonio, ¿no? El patrimonio se constituye con los bienes muebles o inmuebles que una persona quiere,
durante el transcurso de su vida. Ajá, y obviamente una vez de que ya tenga yo constituido ese patrimonio, ya cuando yo deje de estar aquí, pues obviamente tengo que decidir o expresar mi voluntad para ver a quién yo le voy a dejar esos bienes. Entonces, en principio ese es el testamento, ¿no? Determinar y expresar mi voluntad para quienes van a disfrutar y gozar de esos bienes que yo constituí durante el transcurso de mi vida. Ajá, obviamente el primer paso para llevar a cabo un testamento, pues es acudir ante un notario público, en el cual, bueno, yo le voy a expresar quiénes son las personas a las que yo les voy a dejar esos bienes que constituyen mi patrimonio. Entonces, bueno, una vez de que ya comparecemos ante el notario a expresar la voluntad, pues el notario, a través de una escritura pública, pues va a asentar la voluntad del testador, de la persona que va a hacer la disposición, obviamente previa a su toma de generales y el nombre de las personas a las que les va a dejar sus bienes y obviamente una persona que va a llevar a cabo la ejecución de esa disposición testamentaria que tiene el nombre de albacea. Ajá. Dentro de la Dirección General de Regularización Territorial tenemos un programa vigente todo el año para el otorgamiento de testamentos. Ajá, este es un programa que dura todo el año, desde a principios del mes de febrero hasta a mediados del mes de diciembre. En este, bueno, obviamente tenemos costos sociales, porque obviamente dentro del programa tenemos el programa para testamento para personas, para adultos mayores. Ajá, el cual tiene un costo, el testamento básico que no incluye legados, el costo de 678.56 pesos. Este testamento básico consiste en que yo voy a señalar herederos universales, ya sea a mis hijos, a mi esposo o a la persona que yo determine de manera general. Ajá, si yo tengo 5 casas, esas 5 casas las voy a dejar a todos de manera conjunta. Ajá, viene el testamento con legado. El testamento con legado es cuando yo voy a especificar qué bienes, ya sean muebles o inmuebles, voy a dejar a la persona específica o personas específicas. Ajá, en eso consisten los legados. Cuando hay un legado, tiene un costo de 2,035 pesos. Ajá, esto va de 1 a 2 legados. Ajá, ese es el testamento para adulto mayor. Sí, tenemos el testamento universal, ese es para toda la población que oscile de la edad de 16 a 64 años. Igual tenemos el testamento básico, que tiene un costo de 2,035.69 pesos. Ajá, y obviamente también tenemos el testamento con legados. El testamento con legados tiene un precio de 2,949.85 pesos. Ajá. Una persona puede testar a partir de los 16 años, siempre y cuando ya tenga un patrimonio. Entonces, bueno, y como les comento, nuestro programa en el gobierno de la Ciudad de México es totalmente
todo el año, no como en la cuestión de que se lanza en el mes de septiembre, que solamente es el mes del testamento. Nuestro programa es un poquito más amplio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Obviamente también quisiera resaltar que la persona puede determinar a quién dejar sus bienes. Puede ser hijos, esposa, concubina, hermanos, tíos, padres, o hasta terceras personas en las cuales no tengan una relación familiar. Ahí encontramos testamentos en los cuales se les deja algunas asociaciones de asistencia privada, algunas, a veces hasta dependencias, no sé, esa es la expresión de la voluntad de la persona que va a testar. Y obviamente el testamento público abierto solamente puede ser otorgado ante notario público, que es el testamento que comúnmente la mayoría de la gente conocemos. Ajá, porque obviamente ya entrará otro tipo de testamentos, algunos pues ya no son como muy, digamos que sean utilizados, ¿no? Hay testamentos que ya son, digamos, obsoletos. Maestra, una pregunta. ¿Los claro. pueden ser, pueden poner como herederos? Decía que... ¿Cómo? Perdón, otra vez. Los menores de edad, los menores de edad, ¿pueden ser herederos o tienen que tener un albacea? Sí, efectivamente yo puedo nombrar a herederos menores de edad. Y aquí la única diferencia es que si el notario al momento de que expresen su voluntad y dejen como herederos a menores de edad, bueno, tienen que señalar quiénes serían sus tutores. Muy difícilmente ya cuando se tenga que abrir la sucesión y si estos menores de edad siguen siendo menores de edad, esa sucesión se tiene que radicar ante un juzgado familiar. Ajá. Porque el juez, la única tutoría que reconoce es quien ejerce la patria potestad. Entonces, sí tendríamos que radicar la sucesión ante un juez familiar para que el juez familiar reconozca la tutoría a quien ejerza la patria potestad. En este caso, los padres. Y a falta de padres, pues tendría que nombrarse un tutor y un curador que el mismo juez señale de las listas de las personas autorizadas para ejercer ese cargo en las listas del tribunal, del hoy Poder Judicial. Gracias, maestra. Y otra pregunta es, ¿solo un testamento de notario es válido o también un testamento con firma y nombre y fecha? No, es que el testamento, solamente existe el testamento público abierto. Si yo hago una carta donde digo que dispongo de mis bienes y se las dejo a fulano de tal, ese es un documento privado que como tal no tendría ningún efecto contra terceros. En años anteriores había lo que era el testamento hológrafo. Ajá, ese testamento se elaboraba de manera escrita por duplicado. Uno se presentaba en el Archivo General Notarías y otro quedaba en poder del testador. Y obviamente se tenía que abrir, hacer como una solemnidad para abrir ese sobre porque iba lacrado. Y bueno, se lleva todo un procedimiento. Ese testamento fue derogado. O sea, todos los artículos que rehablan del testamento hológrafo fueron derogados, entonces ya no existe como tal ese testamento.
Ok, entonces es para tener un testamento y en dado momento que los herederos puedan, en caso de propiedades y demás, hacer, pues, tomar posesión de esos bienes, tiene que ser testamento con notario. Sí, exactamente, el testamento público abierto. Ok, ya después que se presenta el testamento, que se hace el testamento con el notario, aquí es, ¿quién lo debe guardar o dónde se debe guardar? El testamento se le entrega un primer testimonio al testador, o sea, la persona que expresó su voluntad. Él lo va a guardar o a lo mejor se lo va a entregar a alguno de sus familiares para que tengan conocimiento del testamento. El testamento no puede ser ejecutado hasta que no fallezca la persona. Ajá. Y también es importante que el testamento es es revocable. O sea, yo puedo otorgar una disposición testamentaria. Y si el día de mañana pues ya no estoy conforme con esa disposición, puedo otorgar una nueva. Ajá. La última voluntad, el último testamento es el que se va a declarar válido y es el que va a quedar como vigente. La última disposición que haga el testador o que haga la persona que dispone de sus bienes. Perdón, bienes. Que esto sería importante, ¿no? Estar revisando y actualizando el testamento regularmente, podría ser, ¿no? Por si tiene uno cambio de... No es necesario actualizarlo. El testamento, si yo ya estoy segura que esa es la... Bueno, perdón, que esa es mi voluntad y que esas son a las personas a las que yo quiero dejar mis bienes, pues no es necesario cambiarlo. Ajá. Pero si yo no estoy segura que esas personas son las que quiero que disfruten de mis bienes, pues puedo cambiar esa decisión, esa voluntad, ajá, otorgando una nueva disposición testamentaria. Claro, o en caso de que alguno de los beneficiarios fallezca o algo así, o por algo se rompa alguna... También podría ser. También podría ser, porque a veces también dentro de los testamentos se señalan herederos sustitutos, pero sí, si alguien fallece antes que el testador y este tiene descendencia, como consecuencia sus descendientes tienen derecho a la herencia. Y entonces, pues ahí nos podríamos complicar un poquito la cuestión de la sucesión al momento que se solicite la declaración de validez del testamento y todas esas situaciones que ya son un poquito ya más de procedimiento. Gracias, maestra. Tenemos una pregunta de la audiencia que dice, ¿esa revocación o cambio tiene otro costo adicional o con el mismo costo inicial se cubren las revocaciones? No, es un costo nuevo, porque el testamento que yo ya hice con anterioridad va a dejar de tener efectos. Voy a hacer uno nuevo y como consecuencia tengo que pagar y cubrir el costo del nuevo testamento. Maestra, ¿dónde podríamos, nos amablemente nos comparte que en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, todo el año, no solo porque ya ve que, bueno, pues el septiembre es el mes del testamento y pues hay ciertas promociones de costos e incluso asesorías para redactar o, pues ahora sí que motivar, ¿no? Incentivar a las personas que dejen un testamento, porque, bueno, lo que yo siempre he creído es que dejar un testamento pues es dejar las cosas en orden, ¿no? Y a fin de cuentas, pues lo único que tenemos seguro es que, bueno, pues nos vamos a morir, ¿no? Entonces, es dejar, pues no dejar problemas, no dejar, pues temas a los familiares, ¿no? Como iniciaba con esta frase, ¿no? Pues nos toca dejar a nosotros, ¿no? Si es que tienes, pues un patrimonio, pues es dejar las cosas lo más ordenado y pues ya después, ya cuando uno no esté, pues ya que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, aquí el tema es,
No, es, bueno, nos preguntan aquí ahorita para terminar con este comentario. Aquí nos preguntan, a una persona le dejaron un escrito manifestando la voluntad de heredar una pequeña propiedad junto con escrituras, y ahora sale una segunda persona pidiéndole su desalojo, invadiendo incluso con violencia a las dos personas mayores. Fiscalía no hace nada. Sí, como les comentaba desde un inicio, un documento privado donde yo diga, ah, le voy a dejar a fulano de tal el inmueble tal, es un documento privado. Ajá. Entonces, como tal, no puedo yo hacerlo válido como si fuera un testamento. Ajá. Porque puede ser que la persona, antes de firmar ese documento, a lo mejor hizo una transmisión de esa propiedad y a lo mejor se inscribió ese acto jurídico en el registro público de la propiedad y hay un nuevo titular, ya no él quien le heredó de manera privada ese inmueble. Entonces sí hay que ver, o sea, sí hay que hacer un poquito, revisar la cuestión de, bueno, si voy a heredar, no sé si es de mi papá, si él sigue conservando ese bien. Y lo más idóneo es hacerlo ante notario. Muy bien, entonces, bueno, a ver, de las primeras, la verdad, incluso pregunta que yo tenía, y bueno, pues hoy nos lo está confirmando y aclarando, es que ya un testamento personal, privado, en donde uno deja no su voluntad de sus bienes, si no es con notario, ya no tiene validez, que vendría siendo como el caso de esta de lo que nos comenta esta persona. O sea, sí, o aquí, ¿qué aplicaría? Porque, bueno, pues, ¿no? La persona, como nos dice, le dejaron testamento, escrituras y todo. Pero, viene ajá, otra persona. Sí, o sea, me dejan un... O sea, me dejan un... Perdón. No. Sí, le comentaba, a mí me pueden dejar un documento privado y a lo mejor las escrituras. Esas escrituras, bueno, deben de encontrarse debidamente inscritas en el registro público de la propiedad a nombre de la persona que dice en la escritura pública, para tener la certeza que él es el propietario y pueda heredar. Y el documento, como les digo, privado, pues no tendría como tal efecto contra terceros en la vía de testamento. Ajá. Si esa persona a la que se le dejaron los bienes son hijos, papás o hermanos, lo que tienen que hacer es denunciar la sucesión intestamentaria, cuando no hay testamentaria, que es la sucesión legítima, que lo tienen que hacer sus ascendientes, descendientes o familiares en línea colateral, para determinar pues quiénes son los que tienen derecho a la herencia y a los bienes de esta persona que falleció. Entonces ahí ya se creó un problema, ajá, porque el juez tiene que determinar quiénes son los herederos. Y esos herederos, ya cuando se nombren herederos y un albacea, pues intentar cualquier acción, ya sea civil, penal, en contra de las personas que de una forma dolosa hayan dispuesto de esos inmuebles o de esos bienes. Y en este caso, ¿con quien tiene que acercarse? Es con la fiscalía. O sea, las personas que tienen las escrituras y, bueno, pues esa manifestación de voluntad que de alguna forma pues ya hoy no tiene, o sea, no tiene validez, pero bueno, pues habría que ver las otras personas, ¿no? Viendo como este caso en particular. Sí, ya el caso en concreto. Y desalojan incluso con violencia. Pues también, pues yo creo, o sea, en teoría, bueno, aquí habría que preguntar, pues tampoco tienen un testamento con notario, o las estarán desalojando, cabe la posibilidad que ellos sí tengan el testamento con notario, aunque no tengan las escrituras.
o a lo mejor haya habido un acto previo de transmisión de la propiedad a través de un acto jurídico, una compraventa, una cesión, una donación. Aquí sí ya es entrar un poquito más en un caso concreto. Con quien tienen que acudir es con la fiscalía, ahí es donde les deben dar respuesta. En la fiscalía y a lo mejor ante la defensoría de oficio para que se les asigne un defensor, un asesor jurídico y les pueda dar como una asesoría más amplia con relación a ese caso en concreto. Ok, entonces, ¿en la fiscalía o en la defensoría? Así es. Ahorita, bueno. Y nada más retomando un poquito el tema de que me comentabas de dónde se podía realizar el testamento. Nosotros tenemos un módulo central que está ubicado en la calle de Azafrán 18, Colonia Granjas, México, en la alcaldía Iztacalco. Es el módulo central de la Dirección General de Regularización Territorial, donde pueden llevar a cabo la solicitud para la elaboración de su testamento. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí nosotros generamos la solicitud de las personas para que se elabore su testamento ante un notario. Generamos una línea de captura que tienen que ir al banco a pagar. Una vez de que ya se refleje el pago, se hace la asignación del notario y se le indica al ciudadano a qué notaría tiene que acudir para firmar su testamento. O sea, el testamento tiene que ir directamente a la notaría porque quien elabora el testamento es el notario. Nosotros somos nada más el conducto. Tenemos otra pregunta que dice, muy bien, aquí ahorita, bueno, a la audiencia, bueno, vamos a dejarle los datos de la Dirección General de Regularización Territorial y, bueno, pues como nos comenta este módulo, en donde, bueno, pues se puede iniciar el trámite. Y, bueno, pues tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué se hace una diferencia entre el testamento universal de 16 a 64 años y el testamento adulto mayor, mayor de 65 años? Obviamente se hace una diferencia entre testamento universal y testamento adulto mayor, porque obviamente los adultos mayores se encuentran dentro de un grupo vulnerable y que a veces pues la gente ya no cuenta con el recurso, ya no tiene los suficientes ingresos pues para poder pagar un testamento con un alto costo o con un mayor costo. Entonces, el programa social que lanza el gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Regularización Territorial hace esa distinción para poder llegar a un ciudadanos de adultos mayores, perdón, para que ellos puedan disponer de sus bienes. Y como dicen y como hemos dicho, pues no dejemos problemas, ¿no? Porque bueno, ya después viene que la casa es mía, no que es mía, y si son 10 hijos, pues no determinaron a quién se les iba a quedar, y pues lo único que hacemos es heredar problemas. Y bueno, pues es justo lo que debemos evitar, y bueno, pues como les decíamos, bueno, eso nos corresponde a los que en vida pues somos propietarios, bueno, pues dejar pues lo mejor organizado y planeado para todos y todos. No hay muchas frases, ¿no? Planificar hoy es un acto de amor hacia los que más quieres, porque bueno, pues pareciera que uno trabaja para dejarles y después termina siendo un problema
porque no se dejaron las cosas como tenían que dejarse, ¿no? En orden. Así que, bueno, pues es, creo que una responsabilidad de todas y todos los que, bueno, de alguna forma tienen una propiedad. Dice, a mí me recomendaron que es mejor hacer una donación, por ejemplo, a mi hermana o sobrina, que un testamento. ¿Es correcto o cuál es la diferencia? ¿Es mejor hacer una donación? ¿Es mejor hacer una donación? ¿Esa es la pregunta? Sí, mire, aquí está la pregunta. Dice, a mí me recomendaron que es mejor hacer una donación, por ejemplo, donarle a mi hermana o sobrina, que un testamento. ¿Es correcto o cuál sería la diferencia? La donación, pues obviamente se hace en vida. Ajá, yo en este momento quiero, voy con el notario y le digo, quiero donarle a fulano y a sutano dicho inmueble, ¿no? Obviamente hay que pagar los impuestos por adquisición de del inmueble. Y el testamento se ejecuta hasta que la persona fallece. Ajá. La diferencia en la donación es que yo ya en este momento puedo disfrutar del inmueble, porque ya soy propietario. El testamento tengo que esperar a que la persona ya no se encuentre para poder adjudicarme ese bien. Y obviamente, pues sí hay que pagar impuestos, tanto en la adjudicación como en la donación. La única diferencia es que, como les comentaba, es que la donación ya en este momento soy propietario y disfruto de ese bien. Y en el testamento, pues sí es posterior. Bueno, aquí en alguna vez lo que me comentaron es los riesgos que puede ser, es que efectivamente si la donación es en vida, desafortunadamente hay casos en donde pues se hereda pues con esta voluntad de que pues en dado momento pues saldría de la casa, no tomar quisiera, y muchas veces tengo entendido que en la cuestión de la donación, podemos, bueno, si yo deseo donar, puedo establecer una carga, así se llama, ajá, que podría establecer el usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio es que yo voy a seguir disfrutando de los bienes de ese inmueble hasta que yo viva. Entonces, esa carga nos ayuda para tener la certeza que pues no me van a sacar de mi casa, no la van a poder vender, no la van a poder hipotecar. Entonces es una medida buena para poder pues asegurarme. No sé si me. No, creo que perdí audio. Bueno, pues le agradecen, ¿no? Agradecen este tema. De igual forma, a nivel tribunal lo agradecemos también. Nada más para nuevamente a la dirección donde pueden acudir es a la Dirección General de Regularización Territorial, Oficinas Centrales, Azafrán número 18, esquina Azúcar, Colonia Granjas, México, Alcaldía Iztacalco, y de igual forma oralizamos el teléfono que es 5570 985088.
Y bueno, pues para ir cerrando, tenemos estas últimas dos preguntas que no sé si, porque tampoco se escuchó, que es, ¿qué pasa con las joyas o cosas de las que no se tenga factura o cómo pagar la propiedad? No sé si me pudiera repetir la pregunta porque no se escuchó muy bien. ¿Qué pasa con las joyas o cosas de las que no se tenga factura o cómo comprobar la propiedad? Ahí sí hay un poquito de problema porque obviamente... si no tengo con qué acreditar la propiedad, bueno, eso ya lo va a determinar el juez al momento de que se inicia una segunda sección donde se hace el inventario y avalúo de los bienes. Ajá, donde obviamente si yo dejo testamento y omití señalar mis alhajas o mis joyas, pues en esa etapa se tienen que inventariar y a lo mejor el juez va a determinar quiénes serían los herederos, porque obviamente si hablamos de herederos universales, esas joyas serán repartidas entre todos los herederos. Ok, entonces, bueno, pues lo que nos comenta, si no hay factura, algo que compruebe. Se hace un inventario. Sí, se hace un inventario. Obviamente, ya es a criterio del juez si solicita que se acredite la propiedad de esas joyas. Digo, obviamente, cuando son joyas con un valor, pues, alto. Muy bien, muchas gracias. Entonces se haría un inventario y se reparte entre todos los herederos, de ser el caso que sean más de una persona. Nos comentan también, una persona vive en Estados Unidos, vive en Estados Unidos y tiene dos inmuebles aquí en México. ¿Cómo puedo hacer el testamento? Si vive en Estados Unidos, pues tendría que acudir. Al consulado mexicano, el cónsul tiene funciones de notario en el extranjero y ahí puede elaborar su testamento público abierto y determinar quiénes serán sus herederos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nancy, bueno, pues aquí la respuesta, ¿no? El cónsul, información que desconocía, cumple funciones también de notario cuando es en Estados Unidos. De notario. Muchas gracias. Pues bueno, pues la verdad es que estaríamos solo retomando lo que amablemente nos compartió, que importantísimo, bueno, pues ya no hay estos testamentos que se hacían antes, ¿no? Que era donde uno expresaba la voluntad. Para que tenga validez, tiene que ser un testamento ante notario, seleccionar a los beneficiarios, elegir, ¿no? Quién va a ser como esta parte que va, pues, a ejecutar en dado momento, pues, quién va a terminar cuando ya no esté, ¿no? Pues, ejecutando que se haga de cumplimiento, nombrar, ¿no? Como esta parte a los tutores en caso de que sean perfectos. Menores de edad, que eso es importantísimo, ¿no? Muchas veces, pues bueno, quieren dejar a las personas menores de edad, pero bueno, pues se tendría que nombrar una persona tutora. ¿Cómo redactar un testamento? ¿Hay algún formato especial para redactar un testamento o puede ser un escrito libre? No, el testamento única y exclusivamente lo pueden elaborar los notarios. Y es a través de un formato de una escritura pública, porque se elabora ante una escritura pública y obviamente cada notario tiene una forma diferente de redactar, que siempre lleva los mismos elementos, pero sí a lo mejor una redacción de manera diferente. Pero eso es una facultad exclusiva de los notarios.
iniciativa de los notarios. Muchas gracias. En dado momento, otra de las características, se pone firma, nombre completo. En caso de que la persona no pueda firmar, ¿puede ser con huella? Se firma con huella y alguien tiene que firmar a su ruego. Y muchos notarios solicitan la presencia de dos testigos, que son como testigos de asistencia. También cuando ya son personas arriba de 80, 85 años, porque a lo mejor ya no escuchan bien o a lo mejor ya les tiembla la mano, el notario, para reforzar esa expresión de la voluntad, solicita la presencia de dos testigos de asistencia. Muchas gracias. Y bueno, pues ya en este recorrido que nos dio para paso como redactar un testamento, guardar el testamento en un lugar seguro y bueno, pues de todos modos compartirlo con la persona, ¿no? Con testigos o con los herederos. Y asimismo, en caso de que sea necesario hacer una revisión y actualización del testamento, si es que hubo algún cambio, pues se pudiera decir un cambio de vida, ¿no? Significativo en la vida, ya sea de los herederos, ¿no? Herederas, o la voluntad también de el que estaría haciendo el testamento. Pues información, ¿no? Aquí se dejaron ya en las. También nada más sería como tocar un último punto. Obviamente, si yo llegara a extraviar mi testamento. El notario tiene obligación de mandar una copia al Archivo General de Notarías. Él hace un protocolo o asienta un protocolo en sus libros donde queda sentado ese testamento. Entonces, si yo llego a extraviar mi testamento, puedo acudir al Archivo General de Notarías a solicitar una copia certificada. O al mismo notario donde elaboré mi testamento. Muchas gracias. Bueno, pues eso también, pues, ¿no? Está como esta seguridad si se extravía y demás, que bueno, pues queda de todos modos una copia. Y bueno, pues información también relevante, ¿no? Las personas que están en el extranjero y de alguna forma, pues, tienen propiedades aquí en México, pues, no deben, ¿no? Dejar de regularizar testamento y lo pueden hacer a través del cónsul que cumple funciones de notario. Muchas, muchas gracias, maestra. La verdad es que información valiosísima. El gusto es mío. Qué bueno que bueno, pues aquí en la dirección, como bien dice, los costos son preferenciales y bueno, durante todo el año, a mediados de febrero, mediados de diciembre, ¿no? No solo es en septiembre, creo que es una actividad y un tema que debemos pues ponerle atención, porque bueno, pues es evitar, ¿no? Estos problemas y bueno, pues como bien dicen, ¿no? El pensar en el mañana es iniciando como ahorita, entonces pues muchas, muchas gracias por la información que nos compartió. Le dan las gracias al abogado por la claridad de sus comentarios y bueno, pues le dejan muchos saludos y bueno, pues que fue un tema interesante. Aquí en las redes sociales, bueno, pues van a quedar los datos de contacto, algún teléfono, algún contacto para comunicarse con usted, o sería aquí estos teléfonos que dimos de la dirección. En los teléfonos de la dirección general. Ahí estamos, atentos. Muchísimas gracias, maestra Daisy. ¿Alguna frase con la que nos quiera dejar pensando? Pues solamente agradecer la oportunidad. Es muy importante crear conciencia en todos los ciudadanos que no dejemos problemas como cuando iniciamos esta charla. Esta charla, porque sí es muy importante, ¿no? Hay veces que vemos tantas situaciones entre la familia, peleas, y que a veces no es necesario, ¿no? Creo que una de las partes de que la sociedad pueda avanzar es vivir en armonía, ¿no? Y una de las formas de vivir en armonía es poder llevar una convivencia sana. Y más en la familia, que creo que es la base de la sociedad.
Así es, muchísimas, muchísimas gracias. Como bien decía, seguramente. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es brindar tranquilidad para todos, así que no dejemos decisiones importantes al azar y sin hacer. Hay que escribir el testamento, y bueno, pues el testamento es de todo lo que, ¿no? Puede ser mucho o poco, pero a fin de cuentas, lo que tú tienes lo puedes heredar, así que bueno, es importantísimo que dejemos redactado un testamento, y bueno, pues ahora sí que no dejar problemas para los que en dado momento quedarían y serían las y los herederos. Pues muchísimas gracias nuevamente, maestra Daisy, de verdad un gusto tenerle aquí, y bueno, pues con esto estamos llegando al final de una charla de Café TCDMX. Gracias a la audiencia que se sintonizó. Gracias por sus preguntas y participación. Recuerden que ustedes son la razón y parte esencial de cada programa. Así que, bueno, pues sigamos trabajando para construir un futuro mejor y una sociedad más fuerte. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todas y todos y todes muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias a las personas. Gracias, igualmente. De lengua de señas mexicana. Muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Eva, a Cintia, y bueno, pues a las personas de comunicación, Paola, y a mis compañeras y compañeros del Instituto de Formación y Capacitación. Que tengan todas y todos muy buena tarde. Muchas gracias.